Hola, me llamo Bob Roth. Quiero daros la bienvenida a esta breve introducción a lo que es y no es la meditación trascendental, un poco cómo funciona, uno de los beneficios y cómo se puede aprender la técnica. Bueno, todos empezamos en la misma página. Voy a empezar a daros una definición de lo que es la meditación trascendental. Número uno, es una técnica muy sencilla. Es sencilla no porque sea simplista o porque sea una meditación de principiante, sino porque hay una simplicidad elegante en su práctica. Hay una simplicidad muy profunda en su práctica. Número dos, es natural. No hay manipulación ni sugestión. Cualquier ser humano puede practicar la MT igual que cualquier otro ser humano. Es una práctica que se disfruta y es algo que se hace sin esfuerzo. Sin esfuerzo en comparación con otras técnicas de meditación que conllevan concentración o control de la mente, intentando que la mente no tenga pensamiento, pero esta técnica se hace sin esfuerzo, como veremos. Se practica 20 minutos, dos veces al día, sentado cómodamente en una silla, con los ojos cerrados. Puede hacerse pues en el tren, en un avión, en un coche, mientras otro conduzca. Se hace simplemente sentado cómodamente, es una técnica silenciosa con los ojos cerrados. Y esto es lo que no es, no es una filosofía. No tengo una filosofía para vosotros. Cuando aprendéis la meditación trascendental, nadie te da una filosofía de la vida que pertenezca a MT. No conlleva ningún cambio en el estilo de vida, ni cambios la dieta, ni nada. Y lo tercero es que no hay nada en lo que hay que creer. Quiero recalcarlo, porque hay gente que dice, ah, mira, cuando yo empecé o aprendí a meditar, tengo que creer para que funcione la meditación. Tú puedes aquí ser un escéptico 100% y la técnica funciona igualmente bien, los efectos son igualmente profundos, además de si crees en ello. Aquí no hay creencia, no se exige ninguna creencia. Para entender lo que es la meditación trascendental y entender cómo se compara con otras formas de meditación o de autodesarrollo, a mí me gusta utilizar la metáfora o la analogía del océano. Estás en una pequeña barca en medio del océano y de repente tenemos una gran marejada con olas de 40, 60 pies y dices, madre mía, todo el océano está en agitación, pero no realmente, porque si haces un corte transversal del océano, ves estas olas tan altas, pero el océano a una milla de profundidad, el océano está activo en la superficie, pero en la profundidad del océano está en un silencio natural, en calma, y no importa si las olas son de 200 pies de altura en la superficie, abajo está naturalmente silenciosa. Esa es la naturaleza del océano. Activo en la superficie, tranquilo en la profundidad. Es la analogía de la mente. La superficie de nuestra mente es la mente activa. Todo lo que pensamos durante todo el día son como las olas en la superficie del océano. A mí me gusta llamarlo la mente tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que llamarle, tengo que llamarla, tengo que hacer una lista, luego encontrar la lista, una nueva lista, y tengo que continuar, tengo que frenarme, tengo que dormir, tengo que... Seguro que todo el mundo tiene una lista o una mente de tengo que. Hay una inclinación natural, un deseo natural de poder tener calma interior, de claridad interior, estar centrado en el interior, inspiración interior, paz interior y felicidad interior, de una forma natural. Y la palabra aquí clave es interior. Y la cuestión es, ¿dónde está ese sitio interior y cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo llegamos? En nuestro ser profundo, en la mente de cada persona, profundamente nosotros hay un nivel de mente que ya está tranquilo, ya está en calma, ya está despierto. Los antiguos textos de meditación utilizan grandes palabras, dicen que es la fuente de inteligencia ilimitada, claridad, felicidad. Está ahí. Si está ahí, siempre estuvo ahí. Estuvo ayer, está ahora, hoy,
hasta la mañana, simplemente hemos perdido acceso a ello. Estamos siempre en la superficie con el tengo que. Y en la meditación trascendental, pues es una técnica sencilla, natural, sin esfuerzo, que permite a la mente pensante activa simplemente que toda ella se calme y experimente niveles más tranquilos de pensamiento cada vez más y más, y experimentar lo que se llama el origen del pensamiento o el campo unificado de conciencia o el nivel trascendente, conciencia pura, que existe en cada ser humano. Ahora aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo sabemos durante la meditación trascendental que eso está pasando? ¿Cómo sabemos que algo sustancial se está produciendo, que no simplemente nos lo imaginamos? Y sabemos, lo sabemos por la ciencia. ¿Y por qué? Pues porque sabemos que la ciencia nos dice que la mente y el cuerpo no solamente están conectados en muchos sentidos, sino que básicamente en muchos sentidos son uno. Si es cierto que durante la meditación trascendental la mente se calma, experimentando niveles más tranquilos, experimentando esa fuente de pensamiento, eso también tiene que aparecer de una forma muy clara durante la meditación y tiene que aparecer en el cuerpo. No voy a comentar todos los detalles, simplemente es una visión muy rápida, pero podéis ir a mt.org y allí podéis ver toda la investigación que se está haciendo. Básicamente, lo que muestra la investigación es que durante la meditación trascendental el cuerpo llega a un nivel de descanso y relajación que en muchos casos es más profundo que cuando dormimos. ¿Y qué nos permite eso? Pues nos permite eliminar tensión, ansiedad, permite que todo ello se elimine, se disuelva. Y cuando llegamos a ese estado de descanso profundo que permite que el cuerpo se repare a sí mismo, hay una hormona, que quizás la conozcáis, que se llama cortisol. El cortisol lo segrega la glándula adrenal cuando estamos ansiosos. Cuando estamos ansiosos, segregamos cortisol, entonces nos ponemos más ansiosos y entramos en un círculo vicioso, más ansioso, más cortisol, etcétera. Dormimos bien una noche, baja el nivel de cortisol, por eso nos levantamos sintiéndonos más frescos. Pero la investigación muestra que el cortisol se reduce en un 30% cuando meditamos. Podemos reducir la producción de esta hormona de ansiedad, la serotonina, que somos más felices cuando la tenemos. Vemos que hay un incremento en serotonina, en otra hormona que se llama prolactina, que está presente cuando tenemos esta sensación de bienestar. Otra investigación muestra los beneficios de todo ello como una reducción importante de la hipertensión, del colesterol, se reduce el riesgo de apoplejía, arteriosclerosis, ataque cardíaco, se reducen todo tipo de trastornos como trastorno bipolar, todo tipo de ansiedades. En los últimos 40 años hay más de 340 estudios científicos publicados en revistas independientes, incluyendo la Asociación Médica, la revista de la Asociación Médica y la del Corazón, que habla sobre hipertensión, sobre el corazón. Está en algunas de las revistas más respetadas del mundo que publican investigación sobre la meditación trascendental. Institutos de salud nos han dado $26 millones para estudiar la meditación y cómo afecta la salud cardíaca. El Departamento de Defensa, $2.4 millones para ver el efecto de la MT sobre el estrés postraumático en soldados que vuelven de combate en Irak, en Afganistán, y que vuelven de esas zonas en guerra. Creo que una de las áreas más interesantes de la investigación es el efecto de la MT sobre el cerebro. Esto es interesante porque cada experiencia que tenemos impacta el cerebro de un modo u otro. Así que la investigación sobre la meditación trascendental muestra claramente el efecto que tiene en diferentes partes del cerebro, incluyendo la amígdala, que está en el centro del cerebro, la parte del lóbulo frontal, que es el funcionamiento ejecutivo, y en ambos hemisferios del cerebro, que es lo que se llama el hemisferio analítico y intuitivo. Y lo que han averiguado, lo que muestra la investigación, es que durante la meditación trascendental hay un reforzamiento en la conexión entre el lóbulo frontal y la parte posterior del cerebro. Y esto es importante porque el lóbulo frontal gobierna la toma de decisiones, la planificación, el juicio,
la resolución de problemas, el sentido del ser, el razonamiento ético, cualquier cosa buena sobre el cerebro depende de las conexiones entre la parte frontal del cerebro y la parte posterior y todos los aspectos del cerebro. Y el estrés lo rompe. Es como que desmonta el cerebro. Por eso, una persona con estrés tiene buenos juicios, una persona con estrés resuelve problemas bien, planifica bien, pues no, porque el lóbulo frontal se desconecta durante la meditación trascendental, esas conexiones se refuerzan, durante la MT las conexiones entre la parte izquierda y derecha del cerebro se refuerza y todas las partes del cerebro se conectan durante la MT y por algo que se llama neuroplasticidad, esas conexiones durante la meditación duran durante todo el día. Por eso las personas dicen que piensan con más claridad, que toman mejores decisiones, que resuelven mejor los problemas. Por eso los alumnos ven que suben sus notas. No es magia, es que el cerebro ahora se optimiza. Todo el cerebro funciona de una forma coherente, integrada. Hay unas ondas alfas desde la parte de atrás del cerebro hasta la parte frontal y las ondas alfa del cerebro indican un estado de calma en alerta. Y eso es lo que produce la meditación trascendental, un estado de calma en alerta. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿cómo se llega hasta ese lugar? ¿Cómo vamos de la mente pensante, la mente del tengo que hacer, a estos niveles más calmados, más silenciosos del origen del pensamiento? ¿Cómo se llega ahí de un modo, además, sin esfuerzos? Lo voy a comentar ahora, las cosas fundamentales para contestar cómo vamos de un nivel de pensamiento excitado a un nivel más sencillo, a ese nivel tranquilo de la mente que está ahí ahora mismo. Quiero resaltar, en teoría, está ya ahora allí. No tenemos ni que muscularlo, ni creer en él, ni aclarar nuestra mente de pensamientos. Eso frena las olas en la superficie. Pero para llegar a este punto original, a este punto de calma, está ahí. Es una experiencia satisfactoria de dicha. ¿Y cómo llegamos hasta allí? Bueno, la cuestión clave es que digo que es una experiencia satisfactoria. Os voy a dar tres ejemplos en la vida diaria de por qué esto es importante cuando practicamos la meditación trascendental. Estás sentado en una habitación, escuchas música, y es música horrible. Digámoslo así, es música fea, horrible, y en la otra sala tenemos una música exquisita, elegante, que te encanta. ¿Hacia dónde va tu atención? Apagas lo malo y dices, yo quiero escuchar lo bueno. Es que tu atención va hacia esa música maravillosa. O bien estás, por ejemplo, en una cena, estás en un rincón de la sala y te encuentras realmente en una conversación muy aburrida. Y a unos pocos meses de ahí, oyes cositas de una conversación muy interesante. ¿A dónde va tu atención? Intentas prestar atención a lo que te cuentan, pero estás siendo arrastrado hacia esa otra conversación más fascinante. Otro ejemplo, te vas de vacaciones, tienes dos libros, el primer libro es aburrido, el siguiente es fenomenal, y entonces te absorbe el otro libro y vuelan las horas. Esos tres ejemplos son ejemplos de lo que nosotros llamamos la tendencia natural de la mente humana hacia ser atraída hacia algo que le satisface más. De un modo, además, espontáneo, algo que le satisface más. En el interior tenemos un campo de gran satisfacción. La fuente de pensamiento es un campo exquisito, fabuloso. Y en la meditación trascendental le dejamos a la mente ir hacia la dirección interior. En vez de hacia lo exterior, la música, la conversación, o si es difícil ver una gran película, pues no, ahí es fácil. Pero todo eso sale por los sentidos. Ahora, igual que este corte transversal del océano, sabemos cómo darle la atención a la mente para que vaya hacia el interior y automáticamente la atención va a esos niveles más tranquilos, más calmados de la mente, porque son niveles que cada vez proporcionan mayor satisfacción. Es como enseñar a un niño a bucear, a tirarse de cabeza. Dice, mira, ponte de pie, empieza así, dóblate y el resto ya sale solo.
la gravedad desde el resto. Y lo mismo en la meditación trascendental, enseñamos a que la mente tenga la dirección hacia el interior y automáticamente va. Y mientras nos calmamos, nuestro cuerpo tiene un estado profundo de descanso, de relajo, disuelve el estrés, rejuvenece el cuerpo y estamos ya listos para seguir funcionando el resto del día. Así, por tanto, para que la atención de la mente se calme sin esfuerzo, en la meditación trascendental utilizamos un mantra. Un mantra es una palabra o un sonido que se utiliza en silencio porque no tiene ningún significado. Si tuviese un significado, nos quedamos en la superficie. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Funciona el intelecto. Es una palabra, un sonido, que además es positivo. Se sabe que es un sonido positivo, que da vida, que es un sonido bueno para que la mente pueda calmarse. El mantra se utiliza durante miles y miles y miles de años simplemente para este propósito. La meditación trascendental siempre se enseña en una base individual por un profesor certificado, formado, quiero recalcarlo. Quiero decir que la meditación trascendental no es algo que se aprende con un libro ni que oyes en una cinta. La técnica se enseña en 4 días consecutivos, entre hora, hora y media cada día, en 4 días consecutivos. Y el primer día, siempre tienes una entrevista uno a uno con tu profesor. Vis a vis. Y en ese momento, lo que aprendes del profesor es que se te da el sonido, tu mantra adecuado, tu vehículo, para que tú te puedas calmar y se te enseña a utilizarlo adecuadamente. Esto es esencial. Esta meditación viene atrás desde hace miles y miles de años. Es anterior a todas las cosas, no es una religión, una filosofía, es una práctica universal del ser humano. Y desde esa tradición de la meditación trascendental, que se llama la tradición védica, ha sido pasada de profesor a estudiante, siempre con una tradición oral a lo largo de miles de años. Y el último gran profesor de meditación ha sido Maharishi Mahesh Yogi. Maharishi lo que hizo fue enseñar y vigilar la enseñanza de miles de profesores. Él sabía cómo seleccionar el mantra adecuado para un individuo, enseñarles cómo utilizarlo adecuadamente. Sin ambas cosas, pues estás como atascado. Con ambas cosas ya sabemos cómo, sin esfuerzo, calmarnos, experimentar niveles más sutiles de pensamiento para rejuvenecer la mente y el cuerpo de un modo que te satisfaga. ¿Y en qué es diferente a otras formas de meditación? Y bueno, pues para ello volvemos a la investigación científica, porque como he dicho, la investigación nos muestra que cada experiencia cambia el cerebro. Y básicamente sabemos a partir de la ciencia que hay 3 tipos principales de meditación. El primer tipo de meditación se llama atención enfocada. Es algo como la meditación, cualquier meditación que conlleva concentración o control de la mente, intentando aclarar la mente de pensamiento, concentrarse en la respiración. Es como intentar frenar que las olas se muevan. Así que es algo que exige concentración, un enfoque. El segundo tipo se llama en la de vigilancia abierta. Es una forma de atención plena, de mindfulness. Así te separas y simplemente observas y estás presente, consciente de tu ambiente, de tus pensamientos. Y eso es simplemente como observar cómo suben y bajan las olas en la superficie. Pero la meditación trascendental no conlleva ningún tipo de concentración y no simplemente una herramienta de observación. Es una técnica de autotrascender automáticamente para que la mente llegue a niveles más silenciosos y calmados de sentido y llegamos a nuestra propia naturaleza infinita y limitada. Muchas personas dicen, bueno, si te tienes que sentar en alguna postura especial cuando practicas la meditación trascendental con la espalda recta, sin apoyo en la espalda, con las piernas cruzadas. Lo bello de la meditación trascendental es que simplemente nos sentamos cómodamente en una silla o en la cama. Siéntate como quieras, sentándote cómodamente con los ojos cerrados. No hay ninguna postura en particular que se necesite. Simplemente así, este es el aspecto que tiene.
desde el exterior, claro. Así que cuando practicas la mente, simplemente te sientas cómodamente. Yo soy una persona muy escéptica por naturaleza, y cuando oí hablar de la meditación trascendental, cuando fui a las clases hace ya 45 años, al final de la charla le pregunté al profesor, ¿cuánto, bueno, tengo que creer en ello para que funcione? Porque claro, yo no quiero creer en nada. Y el profesor me dijo que podía ser escéptico al 100% y la técnica iba a funcionar así. Ella no tenía un móvil celular y ella decía, por ejemplo, no tienes ni que creer en la gravedad ni en las leyes de Newton de gravedad, pero en este caso si yo suelto, el móvil se cae. Igualmente, lo mismo, no tenemos que creer en nada para practicar la meditación trascendental y poder obtener los beneficios. Y eso es porque nosotros estamos ya preparados, conectados para esa experiencia. Es el mecanismo de quiénes somos. La meditación trascendental es sencilla, natural. Es una técnica que nos da acceso a ese nivel calmado, silencioso de la mente que siempre está ahí, pero que a veces está un poco ocultado por este mundo loco y lleno de ruido del día a día. Así que no cambiamos nuestro tipo de vida, no hay filosofía, no hay que creer en nada, es una técnica sencilla, sin esfuerzo, y una vez que lo aprendes, lo llevas contigo para el resto de tu vida.